Ahorita lo mencionas, hubo algunos casos aislados el año pasado y se tuvo ahí la oportunidad de platicar y de hacer un convenio con las instancias municipales, en este caso con los inspectores municipales, a través de la Secretaría de Fomento Económico del municipio, para tener muy bien revisada esa parte. Yo creo que aquí en Durango se dio no la dinámica tan grave porque el empresario no caía tan fácilmente, obviamente, o sea, haciéndose de la vista gorda para no caer en el trámite de alguna manera con el inspector. No hacía inmediatamente el pago o caía al juego del inspector falso y se, pues digamos, se diluía el objeto. Entonces no hubo casos alarmantes donde se diera este caso de corrupción. Sí se presentaron, pero ya la autoridad tomó cartas en el asunto para que no se viera de una manera constante o que afectara directamente al empresario. ¿Qué les pedían? Mira, generalmente eran los datos generales de la empresa y iban obviamente pues por un monto, iban nada más pidiendo la cuota o buscaban que se les diera alguna remuneración para no hacer el acta o de alguna manera no levantar el acta con el empresario, y el empresario, bueno, lo que hacía era que decía que no tenía o que no podía y que regresaran al día siguiente. Entonces ya no se daba seguimiento, ya no regresaba el individuo y ya no se daba pues el acto, ya no se completaba el acto de corrupción. Sin embargo, nos hacían saber estos ejemplos y fue cuando tomamos la acción con la autoridad para que estuvieran pendientes y que se identificaran. Nosotros dimos instrucciones a los empresarios de que pidiera la identificación oficial, que de alguna manera se demostrara que fuera la autoridad la que estaba. ¿Estas empresas no dejaron de operar entonces? No dejaron de operar. Sí, te digo, fueron casos muy aislados y no representaron un riesgo importante. ¿Los requisitos que les piden no son tan burocráticos para poder iniciar una empresa? Fíjate que el requisito no es burocrático. De repente lo que se retrasa un poco más es el tiempo en respuesta. Yo creo que ahí falta obviamente buscar esa agilidad o que de alguna manera la autoridad nos dé la certeza de una respuesta más pronta. Se ha luchado y se ha avanzado en esa parte también, porque en los últimos 2 años sí se ha reducido el tiempo de respuesta, a lo mejor en un 50%, pero sin embargo hay proyectos muy, muy factibles o de alguna manera sin un alto riesgo, que es lo que ellos califican, que se puede andar incluso de un día para otro y que es donde se ve un poco más de tardía la respuesta. Anteriormente duraba hasta un mes el trámite en una microempresa de bajo riesgo, se tardaban hasta un mes en dar respuesta. Ahora te digo, ya se ha reducido a lo mejor en una semana, un par de semanas. Buscamos que sea de más porque hay proyectos que, pues digamos, que no ameritan tanta investigación, que son de bajo riesgo y que son muy factibles, pues muchos encaminados obviamente al comercio, pero que buscamos que se dé una respuesta de manera más pronta. ¿Algún tipo de recurso invertido en estas empresas? Generalmente no, generalmente esperan hasta que tengan el permiso de apertura de empresas para poder ya echar a volar el negocio. Oye,